Nuestro universo es muy grande y la palabra universo quiso decir muchas cosas diferentes durante distintos momentos. En algún momento pensamos que la Tierra era el centro del universo y que los planetas, las estrellas, giraban todos a nuestro alrededor. Era razonable pensar eso, pero hoy sabemos que, que no es así, que hay innumerables otras estrellas. En muchas de esas otras estrellas descubrimos otros planetas, descubrimos inclusive otros sistemas solares. Así que sabemos que la Tierra no es más que un ejemplo más, no es más que un ejemplo de las posibles condiciones de los posibles otros planetas. Y que, si bien a nosotros tal vez la Tierra nos parezca muy linda y nos sirva muy bien para vivir, bueno, fuimos nosotros los que nos, nos acostumbramos a vivir en, en esta Tierra, evolucionamos para vivir con las condiciones de este planeta. Nuestro universo no es la Tierra, nuestro universo no es nuestro sistema solar, nuestro universo no son las, eh, las estrellas cercanas. Nuestro universo es muy grande y para... Y para estudiarlo usamos nuestros telescopios. Nuestros telescopios nos permiten viajar muy lejos. Nos permite explorar eh, regiones muy lejanas del universo y también nos permiten viajar en el tiempo, porque cuando miramos muy lejos, la luz tarda en llegar a nosotros mucho tiempo, así que vemos cómo eran las cosas en el pasado. Así que nuestros telescopios son nuestras maneras de viajar en el espacio y de viajar en el tiempo. Si hay algo que quiero que se acuerden de esta charla es que el universo se rige por leyes sencillas, leyes que podemos describir de manera matemática, las leyes de la física. Esas leyes las podemos descubrir en nuestro laboratorio, con experimentos, con nuestros telescopios, y esas leyes cuando las aplicamos al universo funcionan, y usándolas podemos entender cómo el universo es y cómo llegó a ser de la manera que lo vemos. Eso es lo que yo hago, usar las leyes de la física para entender cómo el universo es y cómo llegó a ser de la manera que es. Bueno, ¿cómo es nuestro universo? Lo primero para decir es que nuestro universo es gigantesco. Hay muchísima cantidad de estrellas. Cuando vamos a un lugar oscuro, como por ejemplo la cima de una montaña, en ese video, ese era tal vez el, el lugar para hacer astronomía mejor de toda la Tierra, es la cima de Mauna Kea en, en Hawái, uno ve innumerable cantidad de estrellas. Esas estrellas forman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esa galaxia es enorme, pero hoy sabemos que eso no es nada. Así como hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, hay miles de millones de otras galaxias en la parte del universo que podemos observar. Miles de millones de otras galaxias, como la nuestra. Y están a distancias aún más increíbles. También sabemos que el universo es viejísimo. Tiene 14.000 millones de años. 13.750 millones de años, para ser más preciso. Lo interesante de ese número no es solamente que lo hayamos podido medir con tanta precisión, que me pueda parar acá y decirle 13.750 millones de años. Es que ese número no es infinito, que el universo no estuvo para siempre. Al menos el universo, como lo conocemos nosotros, empezó, empezó hace 13.750 millones de años. Cuando, empezamos a entender eso cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió la expansión del universo, allá por los años 30. Um, él descubrió que el universo se expandía, que cambiaba, así que el universo tenía, tenía un principio. Esa idea era muy contraria a lo que la gente pensaba en ese momento, era difícil de de digerir de alguna manera. La, la, la gente quería un universo eterno, que estuviera para siempre. Inclusive Einstein, después de haber descubierto la relatividad general, él estaba usando las ecuaciones de la relatividad general para entender cómo, cómo funcionaba el universo, para construir un universo con, su, con sus ecuaciones. Y el universo se le quería mover, se le quería expandir, se le quería contraer, no se le quería quedar quieto y ser eterno. Él, esto era antes del descubrimiento de la expansión del universo, así que trató por todos sus medios de que el universo no se le expandiera, agregó términos, hizo malabarismos. Cuando Hubble descubre la expansión del universo, Einstein um, abandona todo eso y, y dice que ese fue uno de sus mayores errores, o su mayor error. Esa época de la cosmología, los años 40, los años 50, los años 60, fue una época dorada de la cosmología. Y aprendimos un montón sobre esto, nuestro universo. La gente se dio cuenta de las consecuencias de la expansión del universo. El hecho de que el universo se expandiera hacía que en el pasado fuera muchísimo más caliente, tan caliente como en el interior de una estrella. Así que en ese universo ocurrían reacciones nucleares y muchos de los elementos a nuestro alrededor, como por ejemplo el helio, con el que rellenamos los globos en los cumpleaños infantiles, se produjo minutos después del Big Bang, en nuestro universo. Y no solo eso, como les dije, el universo se rige por leyes sencillas de la física que podemos usar para calcular las cosas. Este aquí que pudimos calcular cuánto de ese helio esperábamos y de algunos otros elementos esperábamos que hubiera en nuestro universo. Fuimos con nuestros telescopios, lo medimos y ahí estaba, tanto, la cantidad que habíamos calculado. Um, y no solo eso, como en el interior de, la estrella, de las estrellas está lleno de luz, también en ese momento el universo estaba lleno de luz. Y esa luz podíamos calcular, esas mismas cuentas de la física nuclear, de la física de la gravedad, nos decían que esa luz la deberíamos observar hoy en forma de microondas. Y Penzias y Wilson en 1965 descubrieron lo que hoy llamamos la radiación cósmica de fondo. Un poquito por azar lo descubrieron. Trabajaban en Bell Labs en New Jersey. Así que um, esa fue una época dorada de, de la cosmología, pero los últimos 10 o 20 años de la cosmología sufrieron una revolución muy similar. Podemos decir que gracias a las observaciones y los cálculos que hicimos en los, próximos, en los pasados 10 o 20 años, podemos entender cómo está distribuida la materia en nuestro universo y cómo es que llegó a estar distribuida de esa manera. Como les dije, cuando uno mira el cielo ve un montón de estrellas y esas estrellas forman nuestra Vía Láctea. Les dije también que había muchísimas otras galaxias. En nuestro universo. Bueno, esas otras galaxias forman estructuras aún mayores, llamadas cúmulos de galaxias. También, um, también forman estructuras filamentarias, espacios vacíos. Um, la materia está distribuida de una manera muy peculiar y hoy podemos decir que gracias a esos cálculos, gracias a esas observaciones, podemos entender cómo esa estructura llegó a ser de la manera que es. Porque pudimos sacar fotos a lo largo del tiempo de cómo. El, el universo estaba en distintos momentos, porque recuerden que nuestros telescopios nos permiten viajar en el tiempo, así que con ellos pudimos sacar fotos de este proceso, de cómo la, la estructura fue creciendo, fue, se fue modificando a lo largo de estos 13.750 millones de años. Hoy podemos decir que lo entendemos, que se debe a la fuerza de la gravedad, podemos decir que entendimos de qué está hecho nuestro universo, al haber medido todo esto, entendemos también cuán rápido se expandía en distintos momentos, avances muy importantes. De hecho, en los últimos años, eh, pudimos obtener la foto de el universo en su, una foto del Universo en su infancia, cuando solamente tenía 400.000 años después del Big Bang. Cuando solamente tenía 400.000 años. Um, pudimos medir la temperatura del Universo en distintas regiones, en ese momento, 400.000 años después del Big Bang. Y ese es un mapa de esa temperatura. Um, 400.000 años no parece la infancia. Yo les digo, oh, pudimos medir la, eh, cómo era el universo 400.000 años digo, después se parece un montón. Pero recuerden que el universo tiene 13.750 millones de años. Eso es como agarrar y sacarme una foto a mí hoy de cuando tenía 10 horas de vida. No, no es poca cosa. Les dejo como ejercicio que calculen qué edad yo tengo ahora con los datos que les di. Um... Así que los últimos años de la cosmología fueron, fueron realmente muy interesantes, los últimos 10 o 20 años. Bueno, pero ¿y ahora qué? ¿Qué es, lo que queremos, ¿Qué es lo que queremos encontrar ahora? Por supuesto, hay muchas preguntas, y podría focalizar en diferentes, pero hoy quiero hablar de los principios mismos del universo. Como les dije, hoy sabemos que fracciones de segundo después del Big Bang el universo estaba muy caliente, se expandía de tal manera, la temperatura no era toda igual, pudimos sacar una foto de esa temperatura, entendemos cómo estaba el universo fracciones de segundo después del Big Bang. ¿Cómo llegó a estar así? Esa es la pregunta que nos queremos contestar en los próximos diez o veinte años. No es una pregunta sencilla de contestar. Y una de las razones por la que no es una pregunta sencilla es que como consecuencia de esa expansión, cuando uno va más atrás en el tiempo, el universo estaba más caliente y al estar más caliente, las partículas se movían con mayor energía y chocaban con cada vez mayor energía. En el pasado, energía tan alta que nunca la pudimos hacer en el laboratorio. Así que las leyes de la física que se aplican en ese momento todavía no las sabemos, nunca las probamos en el laboratorio. Ese concepto de que para entender en los principios del universo uno necesita generar en el laboratorio energías más grandes, tal vez muchos de ustedes estén un poco familiarizados, dado que el, el, el acelerador LHC batió el récord de energía que pudimos producir en el laboratorio en, el, en, los últimos, en las últimas semanas y hubo muchas noticias en los diarios, así que algunos de ustedes pueden haber leído eso. Y eso es verdad, nos permite entender un poco el universo, ese acelerador nos va a permitir entender el universo un poquito antes. Lo que no dicen esas noticias es que para entender los verdaderos orígenes del universo de los que yo le estoy hablando, habría que construir una máquina que pudiera generar energías miles, millones, miles de millones, inclusive millones de millones más altas de las que puede hacer el LHC. Y la verdad no tenemos ni idea de cómo construir una máquina que pueda generar esas energías. Así que lo que vamos a tratar de hacer en los próximos diez o veinte años... Es tratar de entender los principios del universo, pero sin saber cuáles son las leyes de la física que se aplican, muy distinto a lo que hicimos hasta ahora, que ya las sabíamos del laboratorio. Así que estamos, empezando, estamos entrando en una etapa un poco diferente de la cosmología. y mucho, el miedo de muchos de nosotros que nos pasamos el día pensando en estas cosas es que con los datos que vamos a poder obtener de los telescopios, solamente observando, mirando para atrás en el tiempo, no sea suficiente que los datos no nos, no nos permitan saber cómo el universo llegó a estar de la manera que lo observamos. Pero hay una parte positiva de la historia y es que desde allá por los años 80, gracias a los trabajos que empezaron con un físico que está en el Massachusetts Institute of Technology en Boston, Alan Good, sabemos que hay modificaciones de las leyes de la física que ya medimos en el laboratorio, no modificaciones um, dramáticas, sino pequeñas modificaciones que si las aplicamos a los, a los inicios del universo podrían generar el universo como lo observamos esas fracciones de segundo después del Big Bang. La idea se llama la idea del universo inflacionario. Y por suerte no es la inflación que estamos acostumbrados por, esta, por estas latitudes. Este es el chiste de mi charla, así que se pueden reír. <laughs> eh, esa idea del universo inflacionario es muy, muy, muy linda. Dice que todo este universo gigantesco que nosotros vemos en realidad, así grande como es, viene de una parte tan chiquitita, tan chiquitita, más chica que... El, el núcleo de un átomo. Imagínense, adentro del núcleo de un átomo, que por, probablemente para todos es imposible de, de entender lo que quiere decir, todo nuestro universo muy rápidamente surgió de ahí. Y esa idea, los detalles de esa idea, las cuentas relacionadas con esa idea, las fórmulas matemáticas, tu, a, acompañadas de la mecánica cuántica, que es el otro pilar de la, de la física moderna, nos permitirían explicar las condiciones del universo como las vemos eh, en los principios. En, los principios, en esos principios, primeros segundos después del Big Bang. Y se vuelve más interesante la historia. La historia es que sabemos, gracias a nuestras, o nuestras cuentas, nos dicen que si ese periodo inflacionario es lo que pasó, es lo que hizo que el universo sea así como nosotros lo vemos, si pudiéramos hacer mapas del universo eh, que cubrieran una región mayor del universo y con un poco más de mayor fidelidad, habría dentro de esos datos escondidos las claves que nos permitirían decir si ese origen cuántico, ese origen inflacionario del universo es lo que realmente pasó. Así que, por supuesto, la, la, la carrera está echada. Hay un montón de experimentos tratando de medir, esas, de, de mejorar ese mapa, esos mapas que tenemos, experimentos en la Antártida, experimentos en Chile, experimentos en satélites, experimentos en globos, toda clase de experimentos tratando de mejorar esos mapas para ver si podemos ver esas, esas pequeñas claves de los orígenes del universo. Lo único malo, esa es la parte positiva, lo único malo es que no estamos seguros si con la tecnología que vamos a tener en los próximos 10 años, con la tecnología que nos podemos imaginar hoy, vamos a poder hacer un mapa con suficiente fidelidad para encontrar esas, esas, esas claves. Creemos que esas claves están ahí, pero no estamos asegurados a, que, a verlas con esos experimentos. En cierto sentido, los, los cosmólogos como yo, que estuvimos dando vueltas en, en los últimos 15 años, estamos muy mal acostumbrados. Todos los años había descubrimientos increíbles. Y, por ejemplo, me acuerdo uno cuando un, uh, un globo que midió la radiación cósmica de fondo, eh, allá por el año 2000, un globo que en realidad del cual colgaba un telescopio, un globo que se hace enorme del tamaño de una cancha de fútbol, da la vuelta por la Antártida durante 14 días sacando fotos al cielo, bueno, ese globo midió que la temperatura, que la, la, la geometría del universo era, era plana, era el equivalente a la superficie de una mesa y no a la superficie de una pelota. Y, eso era una pregunta que nosotros teníamos y pensábamos que iba a ser como la superficie de, 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 un, de una mesa, como realmente lo fue. Y, pero todos lo estábamos esperando. Y los, eh, me acuerdo el día que un colega mío me llamó a su oficina, cerró la puerta, todo así eh, en secreto, cosa no muy usual en nuestro, en nuestro campo. Y me pasa un papel. Lo miro, era el paper de este, de este experimento. Todavía se me pone la piel de gallina, porque los datos ellos eran analizados con cuentas que yo había hecho junto con un amigo, Bruce Seljak. Eh, y descubriendo que el universo era realmente así, era, era plano. Eh, y como eso tengo muchas otras historias. Así que los últimos 10 o 20 años fueron para nosotros muy buenos, porque había un montón de preguntas que queríamos contestar y sabíamos que los experimentos que estábamos pensando, no sabíamos la respuesta, pero sabíamos que nos iba a dar una respuesta por sí o por no. Hoy, para el futuro, no lo sabemos. Pero bueno, eh, queremos, que, queremos usar estos próximos... 10 o 20 años para tratar de encontrar eso y para tratar de probar tal vez esta idea de inflación, que aparte está relacionada con algo muy interesante, que es una idea aún todavía más loca, el hecho de que nuestro universo, si grande como nosotros lo vemos, sea en realidad una pequeña parte de algo más grande llamado multiverso. En ese multiverso, las leyes de la física, hay muchos universos, y las leyes de la física en cada uno de ellos son distintas. Así que hay leyes para todos los gustos, así como hay planetas para todos los gustos. Y tal vez nosotros nos hayamos acostumbrado a estas leyes de la física, así como nos acostumbramos a las condiciones de, de, de nuestro planeta. No sé si, esa, si lo vamos a poder, no sé si lo vamos a poder uh, comprobar a eso, pero esos son el tipo de ideas que estos experimentos están tratando de contestar. Así que para terminar, los quiero dejar con. Bueno, por un lado, el, un, un video que muestra el mapa que hoy tenemos de la distribución de la materia en nuestro universo, ese mapa que queremos mejorar, ensanchar, uh, hacer con mayor fidelidad. Este es un mapa creado con datos reales de los telescopios. Um, y si este mapa lo podemos hacer mejor, ahí están escondidas las claves del principio del universo. Eso por lo menos es lo que creemos. Al menos nuestras teorías nos dicen que si lo podemos hacer mejor, deberíamos encontrar algo. Y también los quiero dejar con un último pensamiento. Como les digo, el universo se rige por estas eh, leyes sencillas. Las podemos entender, las descubrimos, o muchas de ellas ya las descubrimos en el laboratorio. Y cuando las, explicamos, las aplicamos a, a todo el universo, esas leyes funcionan. Nos permiten entender el universo que vemos, nos permiten entender cómo llegó a ser de la manera que es. Claro, en, seguro siempre hay preguntas que, cuya respuesta no sabemos. Sobre tal vez esas preguntas que parezcan muy profundas como sobre el origen del universo o el origen de la vida o el origen de la conciencia. Pero bueno, es de alguna manera en la ciencia, uno se tiene que acostumbrar a eso. Es como le dirían en inglés, the nature of the game, es como son las reglas del juego. En cada momento hay cosas que sabemos y otras que no sabemos y tenemos que aprender a vivir con cierto grado de incertidumbre y saber que tal vez nosotros no, no veamos la, respu la respuesta a esas preguntas pero que probablemente alguien pueda, pueda, pueda contestarlas. Así que en realidad me parece bien que, que eso sea así, que dejemos preguntas para que otros las puedan contestar. Hacer ciencia es muy divertido, es muy lindo. Los que hacemos ciencia en general la pasamos bastante bien, salvo cuando tenemos que escribir grants y otras cosas que no son tan divertidas. Pero en general disfrutamos mucho nuestro trabajo. Y está bien que dejemos algo para las futuras generaciones para que puedan seguir disfrutando de este proceso de que es avanzar un poco al menos la, las fronteras del, del conocimiento humano. Gracias.